Nacional sin margen de error tendrá que cambiar la historia en techo y ganar sí o sí en su idea de continuar con vida rumbo a los cuadrangulares semifinales. Sí, sabemos que tenemos que tener un rendimiento ya del 100% de efectividad, no podemos ceder más puntos, ganar todos de local, ganar por ahí uno de visitante. Entonces está trabajando con esa mentalidad, sabiendo que desde que hayan posibilidades y aún dependemos de nosotros, ganando, le vamos a dar el máximo en cada partido. El verde con un elenco alterno tendrá hombres de experiencia y que llegan de empatar a mitad de semana contra Sucre en la Copa Postobón. Al equipo se le unieron Sebastián Pérez y Elkin Calle, quienes estarán desde el inicio en Bogotá para darle más solidez al elenco que dirigirá Pelujo. Hay que estar muy ordenados, concentrados y aprovechar las oportunidades que tengamos. Si bien está cerca el reto Copa y la tarea de remontar el 1-0 adverso frente a Vélez, los jugadores piensan en el día a día y Equidad es la oportunidad para asegurar 3 puntos en Liga. El partido de Copa ya está casi encima, pero nosotros primero queremos pensar en lo que es la Liga, en el partido más próximo y ya después nos meteremos de lleno en lo que es la Copa Libertadores. A las 8 de la noche, Nacional intentará cambiar la historia. Solo le ha ganado 2 veces a Equidad en Bogotá. El primer duelo entre ambos en la máxima categoría en 2007, que terminó 4-3, y el de la final de ese mismo año, que se jugó en el Campín 2-1.